Parada técnica del tigre ahí. No, así que estábamos esperando. ¿Ah, sí? Sí. Apreta el botón ahí. ¡Esa! ¡Espera, acelera! ¡Ah! ¡Acá! ¡Ahí está! ¡Acelera! ¿Eh? Panigal. Me faltó el estabilizador ahí. Pero bueno. Todavía no se puede. FM 390, papá. Permiso. Es bonito ese teca. Está chido que sí. ¿De quién es? Esta no se ve todavía. El H2, papá. Opa. ¿Viste el H2, boludo? Sí, papá. Acá con el legote. Asombrado. Vos tenías colo, pero... El otro uno, pero bien. Se Ducatón, convocatoria, pa. Bueno, ahí vamos, al mismo lugar. Mira. Ahí arrancalas, ahí arrancalo o no. Con los botones. Ahí está. ¡Vamos, muchachos! Che, se me ha ido la voz. Juanito, me estoy quedando sin voz, papá. ¿Qué pasó, papá? Nero. ¿Qué querés? Mechita. Mi gran amigo Mechita. ¡Vamos, compadre! Mira el Dani, mira los Dani. ¡Qué personal! Che, se quieren chupar los huesos, loco. Sí, ¿lo arrancaste? Oh, no me da. Pare. ¿Qué crees, vos? Mirá, Cocucito. Mirá, mirá que mirá ahí. ¿Qué pasó, mi hermano?
¿El cumpleañero? Está finalizando el cumpleañito, ¿no? Mira, no aguanta más, no aguanta más, mira, está ahí. Está el salto, Tano. Está el salto ahí. El... ¡Salud, che! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, guacha! ¡Mira, Dancito! ¡Chita acá! ¡Salud, Chilín! ¡Salud, Chilín! ¡Salud, Chilín! ¡Salud, Chilín! ¡Salud, Chilín! ¡Salud, muchachos, ahí! ¡Este! ¡Salud, motherfuckers! ¡Hola! ¡Un aplauso para Sol, che! ¡Buenas! ¡Una palabra! ¡El trajo gratis los chivos! ¡Buena, LMT! ¡La Sina! Ahí voy, voy, voy. Y bueno. Y bueno, y bueno, bueno, la que faltaba, Juanito. ¿Ahí, Juanito? Perfecto. ¿Te parece ahí, pa? Genial, papá. Recuerden, Chulo está el 22. Por ahora, si el algoritmo de YouTube nos deja la libre. Chocho el tipo. Mirá, Mateo, mirá. Arreglado de todo para la fotito, loco. Dale. Segundo día sin vos. Segundo día. No me queda vos ya. Vamos al autódromo, vamos a pasar a desayunar. Yo ando con las gorras ahí, así que nada. Bastante frustrado con eso, pero tratando de ubicarla en algún lugar, un local, algo así, ya sacarlas todas. Acá estamos. Con la belleza del papi. Mire lo que. Mire lo que. ¿Cuál le pusiste? Que quedó bonito, ¿no? Me saco la calco. Ahí va, ahí va. Actualizamos. Marquito, doradita, de Chulo Style. Zape. Ahí va. Tiene un tiro ahí la S, pero bueno, o sea que vas. Y el tirito, mirá. La catita, que le vamos a renovar, la catita Chulo está ahí con el 22 como corresponde. Ya vamos a hacer acá una. A ver ahí, che. Ahí quedó, Diego. Acá estamos, estoy sin vos, como podrán apreciar, ¿no? Vamos ahí. Sí, ahí. ¿Ha quedado el pegote en el puerta? No pasa nada. No pasa nada. Colóquela nomás. Son buenas las calcos, mirá, ahora no se despegan. Sale con frita. Sale con frita, pa. Sale con frita, pa. Mirá cómo va a quedar esto, tío. Ay, ay, ay. Qué bonita. Dios nos libre igual. Che, a ver. Mirá ese. Para vos, en España, papá. Todavía te recuerdo. ¿Ese Racing en España? Sí, España, sí, papá. Ahí estamos.
Era vos, che. Dale, viejo. ¿Qué cumpleañito te ha pasado, viejo? ¡Hala! Dios. Gracias a ustedes, papi. Qué grande, viejito. Excelente. ¿Y el mechito? ¿El mechito? Mirá, Juan, mirá qué bocado le mete. Qué rico bocado. ¿Y el pela? La pelada. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Y ahora? Ahora, ¿quién podrá salvarnos? Nos vamos para Villicú, papá. Ahora vamos a ir para el viaje. Mirá. A ver, grabame, a ver que me quiero ver después en tus videos. Todo oscuro. Para ustedes, Fernando Alonso. Ahí está, Tire. Vení, Tire. Vení. En el minimarket. Minimarket de San Pablito, acá, frente a la YPF. La cuarta. Amiguito Luca. Que nos dé el ok. Para la calco de Chulo está ahí. Nah, y queda buenísimo. Llévala. Ahí quedó, mirá. No, saca la bailar Antonio. Bueno, una parada acá. En los puestos. Estos puestos están en previo a lo que es el autódromo, ¿no? Un kilómetro más allá. No, dos, creería. Está el autódromo de Villicú. Te traía gorra para vender. Y la verdad es que tenés que estar disponiendo de tiempo y estar apostado en un lugar, ¿no? A ver si alguien quiere comprar una gorra fuera o dentro del evento, pero bueno. Así que traía muchas, entonces la logré ubicar en este localcito ahí. Que le vendí un par ayer y las que quedaban hoy. Así que contento. La vendo a menos precio, pero una forma de costear gastos, ¿no? Parada técnica ahí, puedo ubicar un par de gorras ahí en el local que quedaban. Así que bueno, esperando a los muchachos. ¿Está bien o no? Ah, bueno, papá, ahí aguantame. Nos vemos, che. Nos salió 4.000 y pico pesos, 4.200 creo. El alpado que es esto y tenés acceso a donde voy a ir ahora, sale 500 pesos más. Y creo que allá, digamos en la línea de largada, vale algo de 10 lucas, 15 decía el amigo ahí Mecha. Acá estamos abajo, estirado ahí, con el pado. La gente ahí resguardándose el calor. Yo vine acá y dije, bueno, qué raro que no esté en la tribuna, ¿no? Pero es por el calor de mierda que hace acá. Tac, tac, tac. Yes. A mí no me interesa estar acá. O sea, sí, todo bien, pero si hubiéramos estado todos juntos, ¿no? Pero bueno. Donde voy ahora, en teoría,
me comentaba ahí el Mecha que a veces hacen una exposición de las motos que, bueno, que van a girar, ¿no? Obviamente, que van a correr la carrera. Así que, bueno, ya vamos. Bueno, acá tenemos el ingreso al pano. Pueden creer eso, es una locura. Son unos idiotas. Igual aguanten las motos, che. La gente de Lubris es. Saludos a la gente de San Rafael. Ahí estamos, mirá. Lindo lugar, se arregla la ruta, la puta madre. La puta madre, ¿cuánta la ruta es? ¿Por dónde anduvieron? Por el cañón, todo eso. Vi que. Calover. Ajá. ¿Pero cuándo estuviste ahí? Al final me arrepentí, loco. ¿Por? La semana pasada. Estaba muy, muy duro el camino. Que había llovido y había mucho desprendimiento. Antes de la lluvia. No, estaba durísimo el camino. Estoy volviendo del autódromo. Cuando estoy por volver, no encontraba la llave. Así que es muy boludo, la había dejado puesta en la moto. Así que no tenía gente de seguridad. Tuve que encontrar a la gente que la tenía y todo lo demás, ¿no? Así que bueno, por suerte está la llave. Todo bien, todo legal. Todo mal en el sentido de que me retrasé, pero le dije a los muchachos que salgan porque yo ahora voy a la acera. Así que nada, no voy a entonces Rafael con ellos, así que puedo manejarla solo. Ahora me voy para la cabaña, preparo mi cosa y bueno, continúo el viaje, che. Preparando ahí el retorno. Marcadita ahí el TNT. Y se viene la Susanita también. Francisquito ahí. Ve, compadre. Quedó pintadito eso, me parece, ¿eh? Fíjate. Súper. Qué retrovisor es eso, hermano. Dale, Leito. Concentración, ¿no? Sí, me quito que me quede cruzar. Mira, bueno. Si le escapé muy feo. ¿No? Nenie. Carlito, ¿cómo estás,
¿Nos vamos, Pocholo, o no? Nos estamos yendo. Nos fuimos. Es más, ya nos fuimos. Ya nos fuimos. Va. Cargando todos los monos. Voy para la acera, la casa de un tío, a visitar a la familia, la buena familia ahí. Así que voy a andar por Mendoza un día. No sé si un día o dos, pero bueno. Así que bueno, estamos por concluido este video. Quizás anexe algo más después, no sé. Esto lo vamos a improvisar.